conexión. Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Estamos transcurriendo este mes de enero de 2014. Todavía me atrevería a decir con una partida de transición con respecto a la cobertura que ha tenido nuestro programa desde abril de 2013 y que, por cierto, finaliza en los próximos dos capítulos en este enero de 2014. En el programa de hoy los quiero invitar a que revisemos en profundidad lo que ha ocurrido con... Yo diría la conclusión de la temporada 2013 del Campeonato Rally Móvil, me refiero a la ceremonia de premiación. También invitarlos para que revisemos el segmento de la industria automotriz con el nuevo Lexus IS350 y también el nuevo Toyota Yaris, que ha crecido en dimensión, un auto histórico, el Toyota Yaris, y por cierto también una nueva configuración para la marca alemana Audi, el nuevo sedán A3. Y con respecto a conclusiones importantes que tienen que ver con el crecimiento de la industria de la motocicleta puntualmente, hoy día vamos en el capítulo de hoy, en la última parte del programa, a revisar un segmento que tiene relación con la mujer y el uso de la motocicleta. Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de Más Motor. Más Motor llegó a este espacio riesgo para ser parte de la tradicional cena de premiación de fin de año del Campeonato Rally Móvil. Pilotos, navegantes, jefes de equipos y la familia del rally en general estuvo presente en la ceremonia que dio por finalizada la temporada 2013 del certamen motor más importante del país, en un año marcado por el debut de la exitosa categoría mundial R3, con autos homologados por la Federación Internacional de Automovilismo FIA. En este contexto, Jorge Martínez Fontena fue el gran ganador del 2013, pues no solo se quedó con el título de la categoría R3, sino que también arrasó en el Motor Show, superando los problemas mecánicos que tuvo con su Renault Clio a lo largo de todo el año. El penquista fue premiado en la ceremonia junto a su navegante Alberto Álvarez como el piloto del año y el navegante del año, respectivamente. Martínez completa 6 títulos en rally móvil, mientras que su copiloto acumula 7 campeonatos ganados. En esta nueva categoría, además fueron premiados Ingo Hoffman como el piloto de la gente, galardón otorgado a través de las redes sociales, y Ramón Ibarra, piloto del equipo Hankook Renault Majoret, por ser el embajador del Fair Play durante la competencia. El premio al piloto revelación del 2013 fue para Samuel Israel, debutante y campeón de la N2. El menor de los integrantes del Team Honda Pro Circuit Salazar Israel acaparó todas las miradas este año al rematar segundo en la primera fecha del campeonato en Coyhaique y ganar la segunda fecha en Osorno, quedándose con el título de la categoría, serie que dice adiós para el 2014, poniendo fin a una relación de 14 años con los autos con cilindradas no superiores a los 1600 centímetros cúbicos. En la categoría N4, en tanto, el flamante campeón fue Luis Ignacio Roselot, piloto que se llenó de elogios por ganar el título de la serie de mayor cilindrada del Rally Móvil, quedarse con la victoria en el Motor Show y además recibir el premio a la trayectoria por decir presente en el Rally Móvil desde sus inicios en el año 2000 y coronarse campeón en 5 oportunidades en cada una de las categorías del campeonato. Además, el viñamarino fue reconocido como el mejor piloto del automovilismo chileno en el 2013 por el Círculo de Periodistas Deportivos. Durante la premiación, el pentacampeón aprovechó la oportunidad de anunciar su retiro del Campeonato Rally Móvil. La categoría
categorías N3 y la N3 Lite tuvieron como ganadores a Carlos Muñoz y Benjamín Israel respectivamente. Este último además adjudicándose el Motor Show, poniendo en alerta a los pilotos del N3 para este 2014, donde participará junto a su hermano Vicente. En la ocasión también hubo espacio para reconocer como mejor compañero a Andrea Gabuti, quien remolcó a Ingo Hoffmann luego de su espectacular volcamiento en la penúltima fecha de Casablanca. A su vez, el piloto de Osorno fue galardonado como el premio al mejor IndyCar del año, luego de continuar en carrera luego de su volcamiento, gracias a la insistencia de su navegante, Javier Montero. Una escena de coraje registrada íntegramente desde las butacas del Clio R3. Pero anda el auto. Pero dale, Juliado, que venimos bien. Dale. Uno menos más. El lobo. 30, derecha, foto. El Movistar Motorola Honda Racing fue condecorado como el mejor por equipos, mientras que Honda Pro Circuit Salazar Israel fue elegido como el equipo con mejor presentación a lo largo de la temporada. Tanto el público en las redes sociales de Rally Móvil eligió al Entel Sony Xperia by Citroën como el equipo de la gente. La temporada 2013 del Rally Móvil llegó a su fin con un espectáculo de serie mundial a cargo de la serie R3, una categoría que se definió en una infartante final para el Motor Show. El definitivo adiós de la categoría Escuela N2 y la llegada en su reemplazo de la nueva categoría mundial R2. La que tendrá entre sus filas a quien fuera premiado con el premio Hugo Tramón al espíritu deportivo del 2013, el subcampeón de la N3 Lite, Luis Núñez. La temporada 2014 de Rally Móvil ya está con calendario prácticamente definido y contempla su fecha inaugural en Puerto Montt y Chiloé, los días 25, 26 y 27 de abril. Luego el rally se trasladará a Concepción, los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio. Posteriormente, habrá un receso por el Mundial de Fútbol para retomar con la tercera fecha en la ciudad de La Serena o Antofagasta, los días 18, 19 y 20 de julio. Cuarta fecha, aún por definir si se disputará en Valdivia, Osorno o Los Ángeles, se correrá entre el 22 y el 24 de agosto. En tanto, la recta final del Rally Móvil será tal como en el 2013. La quinta fecha será en Pucón, luego en Rancagua y Casablanca, para terminar con el Rally Móvil Motor Show el 5, 6 derecha, y 7 menos de diciembre. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. En esta oportunidad, nuestro programa Más Motor fue testigo de tres importantes lanzamientos en el segmento de los sedans, dos de origen japonés y un alemán, con la llegada de los modelos Lexus IS350, Toyota Yaris Sedan y el Audi A3 Sedan. En el caso de la marca de lujo de Toyota, la llegada de su modelo IS350 y F-Sport no hacen más que intentar vigorizar las ventas de la marca en el país para hacer frente a otras marcas de similares características, como es el caso de los modelos de los fabricantes alemanes Mercedes-Benz, Audi y BMW. La idea, precisamente, es completar la gama de productos de la marca, que comienza con su sedán IS250 y IS250 F-Sport, y extender su oferta en un segmento marcado por el dominio europeo.
En el caso del nuevo IS350, este vehículo de tracción trasera monta un motor V6 de 3.5 litros que entrega 306 HP de potencia, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades, lo que le permite una aceleración de 0 a 100 km por hora en 5,8 segundos y alcanzar los 230 km por hora de velocidad máxima. Para su versión F-Sport, se incorporan características esencialmente tomadas de su modelo superdeportivo LFA, entre las que destacan su interior, un frontal más radical con una nueva parrilla que sobresale y un capó con ribetes que atraviesan el frontal y caen al faldón del auto, tomas de aire de mayor tamaño y un panel digital con énfasis en el tacómetro. También incorpora un modo de conducción Sport Más y suspensión variable y adaptiva, sistema que permite modificar la dureza del recorrido de los amortiguadores y la sensación de la dirección, logrando expresar su poderío deportivo con la precisión en sus movimientos. Otra de las novedades en el segmento fue la que incorporó su marca hermana Toyota con la llegada del nuevo Yaris Sedan. La cuarta generación de este sedán compacto de origen tailandés llega enteramente renovado para seguir siendo uno de los modelos más vendidos de la marca. En su nuevo diseño destaca su toma de aire en forma de trapezoide invertido, una parrilla con doble barra en cromo y nuevos focos delanteros rediseñados. En el costado del auto también se aprecia una nueva estructura en su diseño, con una marcada línea que acompaña todo el largo hasta integrar los nuevos grupos ópticos traseros. Lo mismo ocurre en su interior respecto de sus materiales, donde se observa un importante cambio en la calidad de los mismos. La nueva generación del sedán japonés incorpora un motor de 1.5 litros, de 107 caballos de fuerza y 141 Nm de par máximo. Según el fabricante, las actualizaciones en su software respecto de su bloque motriz ofrecen mejoras en su desempeño y en el consumo, logrando un rendimiento homologado de 15,5 km por litro. El Yaris llega al país en 5 versiones con diferencia en su equipamiento. El producto de entrada con transmisión manual de 5 velocidades arriba con un completo paquete eléctrico, radio con lector de CD, MP3 y puerto USB y doble airbag frontal. La que le sigue llega con el mismo equipamiento aunque con caja automática y frenos ABS. Versiones más equipadas GLI incorporan caja mecánica y automática, pero suman más equipamiento de serie como aire acondicionado y volante multifunción. La versión full del Yaris Sedan LEI complementa además con neblinero, sensor de retroceso, llantas aro 15, retrovisores plegables con señalizador, entre otros. Bajo los nuevos parámetros de diseño, equipamiento y calidad, la marca espera colocar en el mercado nacional 550 unidades mensuales. Bring the very good experience, the very good quality, big space for the new models. Please enjoy our new Yaris. La guinda de la torta de esta serie de lanzamientos de vehículos con carrocería de cuatro puertas estuvo en manos de la marca alemana Audi con su modelo A3. El arribo al país del nuevo A3 Sedan llega en un momento donde la marca pretende fortalecer su line-up de productos para el mercado local, participando del nicho de los sedán compactos, un segmento en el que no participaban y en el que podrán hacer frente a Mercedes-Benz a su exitoso clase A y CLA, un segmento que acapara el 30% de las ventas totales de las tres marcas alemanas premium. Con la llegada de la versión sedán, la marca completa la tercera carrocería en nuestro país, sumándose a los modelos de 3 y 5 puertas, mientras queda pendiente la incorporación de la nueva versión cabriolet que se espera para este año. Respecto del diseño, este modelo logra mantener las mismas líneas que se observan para el resto de la familia Audi en su segmento, destacando su proporcionalidad en las dimensiones, logrando un reparto de peso de 59% para el eje delantero y 41% en el trasero. El nuevo modelo destaca por sus grupos ópticos delanteros alargados, que incorporan luces LED y una parte trasera bien equilibrada en su declive desde el pilar C, además de sumar un spoiler al maletero que, además de conferirle un estilo más agresivo y deportivo, le concede una íntegra simetría. En su interior, el nuevo A3 Sedan destaca por un importante espacio para cuatro ocupantes, la incorporación de una pantalla a color de 5,8 pulgadas que aparece desde la consola central y con un modo de uso muy instintivo.
Adicionalmente, agrega el sistema de infoentretenimiento MMI, interfaz que permite utilizar el sistema de sonido, el teléfono con sistema de reconocimiento por voz, saber la información general del vehículo y navegación GPS, entre otros elementos de utilidad para el conductor. El nuevo Audi A3 Sedán estará disponible con una motorización de 1.4 litros de 122 caballos de fuerza con dos niveles de equipamiento y una versión con un propulsor de 1.8 litros de 180 HP de potencia. Ambas alternativas estarán asociadas a una transmisión de doble embrague S-Tronic. Respecto de la incorporación de otras motorizaciones, se espera la llegada a principios de este año de un motor de 1.2 litros de 105 caballos y una versión diésel de 2.0 litros con 150 HP de potencia, además de la alternativa más deportiva del A3 Sedán, con un propulsor de 2.0 litros con 300 caballos de fuerza. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. Si usted es de los que sufre con los tacos y piensa que las calles están a punto de colapsar, no está tan alejado de la realidad. Con un parque automotriz que solo este año bordeará las 370.000 unidades de vehículos nuevos, las posibilidades de transitar libremente por las calles se reducen solo a una: moverse en dos ruedas. La motocicleta es un medio de transporte inicialmente pensado para los hombres, pero que cada día suma más adeptas entre las mujeres, ya sea para transportarse, pasear, incluso para competir. La aparición del sexo opuesto en este medio de transporte ha sido tan dramática que incluso el mercado ha tenido que adaptarse, creando nuevos modelos, diseños, colores, trajes. Y esos son solo algunos de los cambios con la aparición de la mujer en el mundo de las dos ruedas. Michelle Collier, la primera mujer crossista de Chile. Tú comienzas a una muy corta edad, empiezas a competir a los 13 años. Me gustaría conocerte un poquitito más y que nos contaras de dónde surge esta pasión, cómo son tus inicios en el mundo dos ruedas. Yo no provengo de una familia tuerca, en mi familia no hay nadie que estuviera ligado a las motos, por lo tanto era aún más extraño todo que yo tuviera este gusto que en ese minuto, en los 90 en Chile, además para una mujer era bastante raro. En mi casa había una motoneta, nosotros vivíamos al lado del Cerro Los Domínicos, que era un escenario súper entretenido, que después se convirtió en pista de motocross. Mi hermano tenía una moto estanquelata, bastante de cartero, como le decíamos nosotros, y me llevaba al cerro, yo volaba con él atrás, y de repente empezó a gustarme esta cuestión, y empecé a tener ganas de tener una moto y de tratar de convencer a mis papás de que efectivamente eso era lo que a mí me estaba gustando en ese minuto, ¿no? Hoy día las mujeres hemos ganado un espacio, pero en ese tiempo era bien complicado. Claro. Y llegar a pararme, yo además llegué con un casco de bicicross, con unas botas de esquí, con unos pantalones de miligo que me habían conseguido. Era una cosa bien engendro. Y además llegué en una moto y en una QR100, que no era una moto de cross, era una moto de enduro, era una cosa extraña, esta mujer que se paraba acá a la grilla. Además contra competidores consagrados, Jeremy Israel, Germán Tacchi, Tutto Ngoñi. Olvídate, una serie de los hermanos Parañao, una serie de competidores que hasta el día de hoy son en el fondo pilotos importantísimos. Y fue bien complicado porque además era categoría 85, todos teníamos entre 12 y 15 años, mucho menos a esa edad vaya a dejar que una mujer te gane, y mucho menos en un deporte como el motocross, obviamente. Me imagino, y era una cosa de honor para ellos. Absolutamente.
Hoy tú estás vigente, Michelle, en el mundo de las motos, por lo mismo. Me hago la siguiente pregunta. Las mujeres también hemos adquirido un rol mucho más activo en el mundo de dos ruedas, en el mundo tanto urbano como también deportivo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué crees tú que se debe? Mira, yo creo que son varias cosas, ¿eh? Yo creo que efectivamente, claro, la mujer empoderada en su rol, en el fondo dándose cuenta de que finalmente podemos hacer todo lo que se nos plazca, digamos. O sea, yo en ese tiempo todo el mundo me decía, pero ¿qué hace una mina arriba de una moto? O sea, ¿qué estás hablando? ¿Cachai? ¿Y por qué no? O sea, ¿cuál es el tema finalmente? Yo me bajo de la moto en el fondo y sigo siendo la misma mina de siempre, pero me da mucho gusto en el fondo hoy día llegar de repente a las pistas y encontrarme con chicas que están partiendo y que me preguntan cosas. Hoy día a través de las redes sociales también se ha dado un fenómeno súper entretenido que yo nunca pensé que iba a pasar, la verdad, pero... Eres un referente, sin duda. Claro, es súper loco, no solo para ellas, sino que para un montón de personas que me escriben. Mira, me han escrito de los lugares más insólitos que se te pueda ocurrir. El proyecto que tengo yo en el fondo es aglutinar en el fondo a todas esas mujeres en una cierta organización, en un cierto grupo. Estoy trabajando en el primer encuentro de mujeres off-road en Chile, que en el fondo... Nada, que sea una tarde entretenida donde nos juntemos todas las mujeres, porque finalmente lo que me decía una amiga, las mujeres que andamos en moto tenemos muchas cosas en común, además. Por supuesto. Entonces, me imagino que experiencias que compartir y también que traspasar. Absolutamente. Para abajo, para la próxima generación. Entonces, claro, generar una tarde entretenida donde nos conozcamos y. Porque además, en el fondo, también para el tema de la industria, es muy interesante hoy día las mujeres arriba de las motos. Es un mercado potente y aparte de eso. Si tú veis una mina en la calle, aunque sea en una moto, en un scooter, en cualquier cosa, un pelo al viento detrás de un casco siempre te va a llamar la atención. Sergio, muchas gracias por recibirnos. Bueno, estamos acá porque queremos saber un poco más acerca de este nuevo consumidor que se acerca al mundo de las motocicletas, que es la mujer. ¿A qué crees tú que se debe este incremento? Y no sé si podrías también compartir con nosotros algunos datos más duros al respecto. Mira, bueno, yo creo que el incremento se debe a que la moto hoy día no es mirado como un vehículo peligroso, no es mirado como un tema de cuidado. Hoy día es mirado más como un medio de transporte. Cada día se está mirando más como un medio de transporte. Y mundialmente los países se empiezan a desarrollar en el mundo de la moto, ¿cierto? Por la parte recreacional, por la parte deportiva, sí. Y después va mutando esto hacia el mundo de transporte. Más urbano. Claro, más urbano. Y yo creo que la mujer dejó de ser tan dependiente. Sergio, coméntanos un poco acerca de ¿Qué es lo que privilegia a la mujer al momento de elegir una moto en cuanto a equipamiento, a diseño? Bueno, primero, generalmente la mujer hoy día busca eficiencia y algo fácil de conducir. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres buscan scooter. Pero, sin embargo, también hay nichos y grupos que les gustan las motos custom, a otras no les gustan los scooters y son más de moto de velocidad. Hay de todo, pero la mayoría, como está aprendiendo, se van a la scooter. Sergio, ¿cómo vemos la proyección del mundo de la motocicleta en cuanto al mercado? Porque claramente la tendencia ya la vemos en las calles, cada día vemos más motocicletas, más mujeres, hombres, etc. La moto tiene mucho por crecer. Hoy día somos 134 habitantes por moto. Y en los países cercanos al nuestro, por ejemplo Perú, son 50 habitantes por moto. Argentina 25, Brasil 10, entonces tenemos mucho por crecer. O sea, vaya, hoy día es un mercado de 70.000 motos importadas, el año 2013, yo creo que en eso vamos a cerrar, y yo creo que deberíamos crecer a 150, 200.000 motos, que ese es como un número razonable. ¿Qué se podría venir en el futuro para la mujer ligado al mundo de la motocicleta? Yo creo que la mujer está creciendo a tasas sorprendentes. Por ejemplo, el mercado de la moto está creciendo a un 15%, un 20% anual, pero las mujeres crecieron un 100% de un año a otro. O sea, pasaron de ser un 3% de la masa crítica que compra moto, pasaron a ser un 6%.
O sea, la mujer va más rápido que todo. Yo creo que cada día van a haber más ofertas en el mercado para las mujeres, tanto como en modelos de moto, como en diseños de moto y como en diseño de ropa, casco, todas estas cosas. Bueno, estamos llegando al final del capítulo de hoy. Muy interesante la nota final que tiene relación con el uso de la motocicleta, especialmente en la mujer. Me atrevería a decir que cuando vemos en las calles a una mujer en una scooter, es un gran panorama para nosotros los varones. Los hombres creo que vivimos una sensación muy especial de ver cómo la motocicleta le viste de manera magistral a la mujer, sobre todo en esta época de primavera y verano, cuando las vemos que las mujeres van muy bien vestidas, muy femeninas, cuando llegan a un semáforo y bajan la pierna y se acomodan en el uso de la motocicleta, es realmente notable. Me ha tocado vivir esta experiencia en Europa, por ejemplo, en Italia, en Milán, en Roma y también en Florencia. Ver a una mujer en una scooter es realmente algo apasionante. Y a propósito de pasión, seguiremos en el capítulo de la próxima semana entregando la cobertura de todo lo que aconteció en la temporada 2013 con el campeonato Rally Móvil, las novedades para este 2014. Felicitaciones para los competidores chilenos que están en el Dakar haciendo un papel extraordinario. Esperamos que todo termine bien durante esta carrera que es definitivamente la más relevante a nivel mundial y que está en estos días en nuestro territorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue un nuevo capítulo de Más Motor. Hasta siempre, amigos.